¿Qué hubo, cuchos? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Waze y hoy les traigo un juego que está gratis en Epic Games. El juego se llama Soulstice y es un juego de acción hack and slash tradicional. Y para saber si vale la pena descargar este juego, evaluaremos tres criterios que son la historia y objetivo, la jugabilidad y los gráficos, y además les voy a compartir mi opinión personal sobre el juego al final de la reseña, y de este modo les voy a ayudar a decidir si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Y los invito también a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que, dicho esto, vamos a hacerle. La historia es un poco complicada, pues la historia al comienzo tiene ya demasiadas variables y elementos de fantasía y de la historia en sí, pero trataré de ser lo más breve posible y contarles el contexto de esta. Básicamente es la clásica batalla entre el orden y el caos, donde el orden son una especie de deidades guardianes y el caos pues es eso, caos o espectros que corrompen la vida. Y cuando el caos invade el mundo, comienza a corromper a los seres vivos, poseyendo sus cuerpos y convirtiéndolos en monstruos horribles que acaban con la humanidad. Aquí llegan nuestras personajes, las hermanas Briar y Lute, las protagonistas, quienes son alguna especie de guerrero especial llamadas quimeras, donde las almas de las dos comparten un mismo cuerpo. Y para ser quimeras, ambas hermanas tuvieron que pasar por una transformación donde Briar consiguió super fuerza y resistencia y Lute fue sacrificada para unir su alma con la de su hermana y se convierte en un fantasma con poderes mágicos. Ambas hermanas entonces deben salvar el mundo de la invasión de espectros y descubrir los secretos detrás del mundo en ruinas y también de sus propios orígenes. Yo le doy al juego unos 6 puntos en historia y objetivo, pues honestamente la historia de salvar al mundo del caos ya está muy repetida y tiene elementos muy clichés donde nos muestran a un héroe super cool y frío, mientras otro personaje es carismático y se preocupa por la gente. Sin embargo, la parte donde ambas hermanas comparten un mismo cuerpo es un tema interesante de explorar. La jugabilidad es muy parecida a juegos como Devil May Cry o Ninja Gaiden, es decir, son hack and slash donde nos enfrentamos a varios enemigos a la vez y tenemos que dar golpes por doquier o usar diferentes combos de manera rápida para acabar con los enemigos y no dejar que nos golpeen. Aquí la mecánica innovadora del juego es la sinergia que tienen ambas hermanas, donde una se encarga de los ataques cuerpo a cuerpo y la otra se encarga de ayudar a esquivar o detener los ataques de los enemigos y te avisan cuando debes esquivar si es que no quieres que te dañen, así como también activar auras que permiten debilitar a los oponentes o para permitir que los podamos golpear porque a veces pueden ser relativamente invisibles. El juego también tiene elementos de personalización donde cada que terminas un nivel puedes comprar mejoras para ambas hermanas y puedes mejorar tus armas, las cuales tienen una amplia variedad que irás consiguiendo a medida que avanzas en el juego. Obviamente el juego tiene jefes que nos ofrecen un buen reto dependiendo de la dificultad que escojamos y yo por todo esto le doy al juego 8 puntos en jugabilidad, pues para hacer un juego hack and slash siento que lo hace bien, tiene buenos elementos de combate que no se sienten tan monótonos a largo plazo y que tiene momentos retadores como lo pueden ser los jefes. Los gráficos de Soulstice me parecen buenos, tienen unos escenarios que aunque son muy sombríos se ven bastante bien, los combates son muy llamativos, aunque a veces diría que son demasiado llamativos, pues hay demasiadas cosas en pantalla, pero en general no están mal. La música y sonidos son entretenidos y las actuaciones de voz, aunque clichés por la trama del juego, están muy bien hechas. Lo único que sí debo recalcar es que el juego puede llegar a ser pesado o dar algo de lag si lo tienes en calidades muy altas debido a todo lo que puede llegar a ocurrir en la pantalla en algunos segmentos del juego, pero por lo demás es un juego con muy buenos visuales, por lo que yo le doy al juego 8 puntos en gráficos. No,
Personalmente a mí los juegos hack and slash ya no me llaman mucho la atención porque siento que son un género que ha ido desapareciendo en los últimos años. Sin embargo, el juego es bueno, es entretenido, con muy buena progresión y dosis de acción para cuando necesitamos un poquito más de adrenalina en nuestros juegos, y además es una buena adición a nuestra colección. Es una, tiene una buena historia, tiene una buena jugabilidad y da un poquito de curiosidad saber qué va a pasar con el juego. Ahora sí, promediando los puntajes que vimos antes, el juego tiene un puntaje global de 7 puntos sobre 10, por lo que según nuestro medidor de juegos gratis, es un juego que vale la pena instalar y probar. Si les gustan este tipo de juegos, aprovechen que está gratis, al menos en este momento, y si ven este video después, pues ya saben de qué se trata por si lo quieren comprar en otra ocasión. No olviden dejar su GG si les gustó el juego, o BG si no les gustó, y si apreciaron este video, no olviden darle like, se suscriban y le den duro a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. Y ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien.